Gaur Euskadiren eguna da, Gernikako estatutuaren eguna, gure eskubide eta askatasunaren simboloa den eguna. Autogobernua da Euskal hiritor guztiok, gizon eta emakume, txiro eta aberats, abertzale eta ez abertzale, batzen eta defendatzen gaituena. Eta hori da, gaur ospatzen duguna. Un 25 de octubre de hace 37 años, la ciudadanía vasca tomó una decisión muy importante. Aprobó el Estatuto de Guernica y con ello marcó el camino que quería tener su futuro. Marcó el camino que nos llevó a dotarnos de una escuela pública de calidad, de una Osakidetza puntera y excelente. El camino a tener Ertzaintza y Lanbide y el sistema de protección social más avanzado de toda España. A tener un concierto económico que nos permite recaudar impuestos y decidir qué hacemos con nuestros recursos. Gracias al Estatuto, vascos diferentes podemos convivir libremente en una sociedad abierta y plural. Y por eso, este día no es más que otro hito en nuestro camino de libertad. Una fecha para celebrar, pero también para reivindicar, para mirar al futuro y pensar cómo queremos seguir avanzando juntos, qué queremos hacer los próximos 37 años. Estatutuarekin lorturtako akordio zabalak berritzeko garaia heldu da. 20. Mendeko autogobernua, 21. Mendera moldatzeko garaia. Gure zerbitzu publikoak modernizatzeko eta aro berri honek eskatzen dituen eskubide berriak bermatzeko. Euskadi, Euskal Hiritar desberdinen elkargunea izaten jarraitzea nahi dugu. Eta horretarako akordio hau berritu nahi dugu. Inor bide bazterrean gera ez dadin. Euskal Hiritar guztiak eskubide eta bete behar berdinak izan ditzagun. Queremos adaptar nuestro autogobierno a las nuevas realidades sociales, económicas y europeas. Corregir lo que no funciona y reforzar lo que nos une. Incorporar al Estatuto nuevos derechos sociales, como el derecho a la vivienda, a la renta de garantía de ingresos o a un gobierno transparente. Y blindarnos ante posibles tentaciones recentralizadoras. Y queremos hacerlo como lo hicimos en el 36 y en el 79, por las vías legales, con el acuerdo entre vascos primero y con el resto de España después. Esto es lo que es el Estatuto para los socialistas, un acuerdo de país que nos ha hecho grandes como país, el motor de la mayor época de progreso que jamás hayamos vivido. Y en ese acuerdo de país es en el que seguimos creyendo los socialistas. Ese es el espíritu al que queremos apelar en este tiempo político que ahora abrimos. Y a trabajar por renovarlo me comprometo en esta legislatura que arrancamos. Askatasunaren bidea hasi besterik ez dugu. Ibili dezagun batera. Zorionak Euskadi. Zorionak Euskal Hiritar guztiak.